coro, bendito Dios. Así todo, bendito Dios, ya llegó Beto. Sombrosa presenta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esto es En Serio Noticias, pasión por informar. Agradecemos a las personas que se están uniendo con nosotros a través de La Mexicana, la 90.3, o bien quienes nos pueden visualizar a través de Facebook. Ahí estamos haciendo nuestro Facebook Live, nos encuentra como En Serio Noticias. Gracias, que pase una excelente mañana. Ya es miércoles, mitad de semana, así que hay que aprovecharlo con todo. Y estos son los titulares. Encuentran equipo de espionaje en oficinas de gobierno del estado. Morelos, un Veracruz en pequeño, dice Alejandro Villarreal, debido al desvío financiero del estado. Gasto destinado a la imagen gubernamental supera el recurso destinado a la reconstrucción. Crean autodefensas en Tlayacapan por falta de elementos policíacos. Asaltan a pasajeros de un autobús de la línea verde de Morelos. Llaman a regular venta de alcohol en Tepoztlán para conservar la distinción de Pueblo Mágico. Sean bienvenidos, quédense con nosotros. Cualquier duda o comentario, ya sabe, a través de nuestras redes sociales, les damos la más cordial bienvenida. Porque día con día se escribe la historia. Las noticias son los hechos que dejan la memoria. Este es el espacio informativo líder. En Serio Noticias. La pasión de informar con toda la verdad. Amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto el poderles saludar. Mi nombre es Alberto Mojica Linares. Sean bienvenidos. Esto es En Serio Noticias. Es miércoles, mitad de semana, miércoles 10 de octubre del año 2018. Por supuesto, tenemos muchísima información en este miércoles. Saludo con mucho gusto a los controles técnicos. Está mi compañero Víctor Osorio y Anil Vega también en la producción de este espacio de noticias. Y aquí en esta mesa de trabajo, pues hoy es miércoles y me tocó estar con dos mujeres muy guapas aquí. Mi querida Laura Rodríguez, me da gusto poderte saludar. El gusto es mío, Beto. Muy bien, feliz de estar aquí. Saludos a usted que está del otro lado del radio. Gracias que nos permite estar aquí. ¿Cómo estás, Así Karen? Así es. Muy bien. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muy gracias. Muy buenos días. Feliz de estar aquí compartiendo los micrófonos con Laura y contigo, Beto. Ah, sí, todo el mundo muy feliz. Ay, así me sentí que ibas con tu florecita en la mano. Todos bien contentos porque llegamos, ¿no? La verdad que todos bien contentos porque llegamos al miércoles y sí. Qué intensidad de noticias. Qué intensidad sí, de noticias. Que al final del día vamos a empezar con esto que ya escucharon en titulares, el tema del espionaje telefónico. Al final del día es algo que no nos debe de espantar, ni mucho menos. Es algo que normalmente se hace. No nos debe de espantar. Siempre. A ver, Beto. Sí. No nos espanta porque conocemos, a los que hemos estado en algún tiempito en los medios, que esto ha sido recurrente. Claro, en pasó Congreso, lo mismo en el gobierno de Sergio Estrada, en el gobierno de Marco Adame, exacto, en el gobierno de Carrillo Lea, o sea, pasó lo mismo con técnicas, obviamente, que van cada vez más avanzadas, ¿no? Bueno, dos pilas envueltas en una cinta, yo creo que así como que qué barbaridad, qué sofisticado. Pero estuvo el tema. Al final del día, yo creo, en mi particular punto de vista, que este espionaje, pues, ya estaba desde hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Tú crees? Pues yo creo que sí. Yo creo, francamente, que al interior de las oficinas gubernamentales, pues te microfonean, ¿no? O sea, siempre lo han hecho, o sea, se les olvidó en la limpieza
que hicieron, se les olvidó o la dejaron también para ver cuánto tiempo podía pegar, ¿no? A ver cuánto podía pegar y a ver cuáles serían las, hay que ver, es muy importante ver en dónde las encontraron, sí, porque no sé si a la administración saliente le interesaría muchísimo cuáles serían las pruebas que tendrían en su contra. Que es lo que podrían que ver, escuchar. Y de lo que hablan en las oficinas de gobierno, porque ya poco se habla ahí también, ¿no? Hay que recordar al final del día. Todo el mundo tiene otras oficinas. Claro, pero yo pondría, si te vas al cafecito, que yo he dicho que quien ponga las grabadoras abajo de las mesas, ¿verdad?, en algunos destacados cafés, bueno, sería ahí la nota informativa. Pero creo al respecto, Beto, si me permites dar mi opinión. El día de ayer se encontraron algunas, creo que tenemos la nota, por supuesto, claro, algunos aparatos dentro de Palacio de Gobierno y acusan de espionaje. ¿A quién? A la administración anterior, ¿a quién acusan de espionaje? Es muy difícil que hagan la investigación como debería de ser, es muy difícil que sepan quién está del otro lado de la línea, Beto. Esto es muy difícil hacerlo. Especular es muy fácil, pero digan, ¿va a estar ahí el aparato? ¿Para qué? Para escuchar qué línea van a seguir. Y no nos espantemos, periodistas, funcionarios, tienen las líneas intervenidas. Sí, así es. Porque, o sea, no nos espantamos, nos molesta que violenten tu integridad, tu privacidad. Esto es terrible, pero es una práctica común. Totalmente de acuerdo. Me queda, Karen, danos la información y por supuesto ahorita la comentamos también. Así es, derivado del comunicado de gobierno estatal donde señalaban haber localizado dentro de algunas oficinas gubernamentales equipos técnicos especializados como micrófonos, cableado y otros elementos propios de tácticas de espionaje, el vocero del gobernador Francisco Reyes Olvera prefirió no especular en el tema y dejar que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo las indagatorias. No obstante, aseveró, todas las oficinas de gobierno están revisándolas de manera minuciosa, ya que se ve involucrada la seguridad de los trabajadores. Así lo mencionaba Francisco Reyes. Serio. Se está llevando a cabo una revisión minuciosa. Es por cortesía y por atención a ustedes que se les comunique en este momento como parte del ejercicio de acercamiento, de transparencia y de cercanía con la comunidad, con la ciudadanía. Pero no está concluido, es previo, digamos, es una información todavía. Es parte de lo que se está investigando, son apenas los primeros pasos y es lo único que por el momento se puede agregar. En serio. En el comunicado oficial, el gobierno estatal refiere ya está en curso la integración de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y será esta instancia, a través de las líneas de investigación, la que exhiba a los responsables para que asuman las consecuencias de estos actos reprobables, además de exponer las imágenes de los artefactos encontrados en la Secretaría de Obras Públicas. Imágenes que, si nos siguen a través de Facebook, podrán observar lo que los mismos compañeros de prensa del gobierno del estado nos compartieron, que son estos artefactos encontrados en la Secretaría de Obras Públicas. Justo de lo que hablabas, ¿no, Laura? Exacto. O sea, son unas pilas, ¿no? A ver si los podemos ver otra vez en pantalla. Es muy sofisticado, se ve el sistema. Súper sofisticado. Oye, pero, sí, pero además me encanta cómo lo dicen. ¿No? Un sistema sofisticado de espionaje. Hay uno que sí, que es uno que está en el escritorio, es como un tipo... Pero Karen, ¿tienen el dato en qué oficina particularmente lo encontraron? Porque ellos, se dijo, se encontró, pero ¿en qué oficina? En la Secretaría de Obras Públicas, el escritorio. ¿Pero en qué oficina? Si de, fuera el del titular. El del titular. El del titular. Claro, claro. Bueno, pues ahí está esta información, por supuesto. Y hay que recordar, como lo hemos dicho, al final del día estas prácticas se han dado en el estado de Morelos, no solamente exclusivo de este gobierno, del anterior también, por supuesto no lo justificamos, pero ya tampoco nos espantamos por lo que estamos viendo, ¿no? Te molesta mucho que violenten tu privacidad, sí, claro, ¿no? Claro. Pero si hay una investigación que se cuide aquel que está ahí, y si hay una investigación quiere decir que hay algo irregular, si se les olvidó llevarse su par de pilas, quiere decir que desde antes estaba la investigación como debería de ser. ¿Qué pasa en la Secretaría de Obras Públicas? Hay señalamientos de corrupción también y de que pedían un porcentaje para ciertas obras y ciertas acciones. Creo que si se tienen las pruebas, alguien tiene que salir adelante.
es muy molesto que violenten tu privacidad. Pero de verdad, Beto, sí, claro. Funcionarios y periodistas, claro. Intervenido al teléfono. Sí, claro. Esto no se puede hacer a un lado. Claro, así es. Pues bueno, ojalá pues esto se modifique. Ojalá hoy, a partir de ahora, tengamos un Estado mucho más transparente y que verdaderamente las cosas se den. Y esto, por supuesto, lo vamos a notar en las calles de Morelos, en las calles de Cuernavaca. En torno también a este mismo tema, ¿por qué digo este mismo tema? Porque al final del día es la misma dirección que hay entre este gobierno nefasto que se fue, el de Graco Ramírez, y este que entra, el de Cuauhtémoc Blanco, que esperamos sea un gobierno esperanzador. Bueno, dice Alejandro Villarreal Gasca, quien es ahora el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno actual, que Morelos, y hace una comparativa, me parece pues muy seria, de lo que pasó en el estado de Morelos. Morelos es un Veracruz, pero en chiquito. Karen. Así es, el secretario de Hacienda del Ejecutivo Estatal, Alejandro Villarreal Gasca, consideró que Morelos es un Veracruz en pequeño en el tema de deudas, debido a que la pasada administración heredó una deuda superior a los 1,000 millones de pesos a proveedores. El encargado del tema de los recursos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que se trabaja con números rojos. No hubo, como se mencionaba, los 5,000 millones de pesos que dejó la pasada administración en las arcas, sino 1,100 millones de pesos, en su mayoría de la Federación, comprometidos para los programas. Ante este escenario, dijo, debemos de priorizar las necesidades y hacer frente, dejando al margen gastos innecesarios. Se modificó la estructura orgánica del Ejecutivo y con ello se reducen los gastos con medidas de financieras y de austeridad. Villarreal Gasca manifestó que las empresas que sean necesarias harán las auditorías correspondientes y saber la realidad en números del Estado. Escuchemos. En serio. Estaremos recibiendo participaciones federales. Se contará con algún recurso correspondiente a ese tema, pero lo importante es ahorita determinar los pasivos que se han dejado por esta administración que ya acaba de ser. ¿Cómo trabajar con estas limitantes? Pues bueno, primeramente la priorización de las necesidades, de los recursos que hay, y hacer frente, bueno, a las primeras necesidades, dejando al margen pues los gastos que son innecesarios. En este momento, en serio. Pues ahí está la situación en donde nos están comparando con la corrupción, que con el desfalco que hubo en Veracruz. En sus proporciones, pero ya, claro, es una comparativa con Veracruz. Por supuesto que sí, porque al final del día en Veracruz se acusó a un mal gobierno también, se acusó a algunos diputados de la legislatura que defendieron a ultranza al gobernador Javier Duarte. Hoy Javier Duarte está en la cárcel, dicen algunos es un preso político, dicen otros va a salir de manera inmediata. Bien preocupado en cuanto llegue el presidente nuevo en nuestro país, con una multa de risa, pero al final de cuentas, así con todas sus condiciones, él hoy está en la cárcel. A pesar de que tenga una multa de risa, a pesar de lo que sea, está en la cárcel. Y mucha gente de Morelos, por supuesto, así queremos ver a Graco Ramírez. Por supuesto, me parece, con, como bien lo dices, con sus dimensiones, el estado de Veracruz y el estado de Morelos, pero me parece que lo que se hizo en el sexenio anterior es demasiado, es necesario para poder juzgar a un mal gobierno como el de Graco Ramírez. Sí, yo tengo dos puntos de vista al respecto. Cuando sí. Alejandro Villarreal Gasca, a quien saludamos con muchísimo gusto, dijo, parece un Veracruz pequeño, yo pensé que por los personajes que se encuentran aquí, digo, sin ofender, por supuesto, nos da muchísimo gusto que vengan, pero nuestro secretario de Seguridad y todos los agregados, y desde veces anterior, administraciones anteriores, cuando tuvimos aquí a Javier Bolaños y gente que ha venido de Veracruz, que nos da muchísimo gusto, desde luego, desde la administración de Sergio Estrada, ¿te acuerdas? Sí, que mucha gente empezó a venir del bello de otro puerto lado, de Veracruz. Sí, de Veracruz también. Yo pensé que eso se refería, pero cuando dice con sus debidas proporciones, perdón, pero la cantidad de dinero que se está sospechando que aquí en el estado de Morelos, como que ahí la lleva, ¿eh? Sus debidas proporciones será por el tamañito de aquí y de allá, que aquí es más chiquito y Veracruz es uno de los estados más grandes y largos que pueda tener la República Mexicana. Pero si estamos hablando de cantidades, de cinismo, de nepotismo, de cuestiones absurdas, pues creo que ahí la llevamos con Veracruz. Ahí vamos. Ahí la llevamos. Hemos tenido un pésimo gobierno, este de Graco Ramírez. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien.
Y de vuelta justamente les platicaremos de otra estadística más que marca este pésimo gobierno en Morelos. El IMCO ha dado estadísticas importantes en la entidad. ¿En torno a qué? A que ha reprobado el estado de Morelos por sobrepasar los presupuestos. Ya lo platicábamos, el tema de la UAM es un tema gravísimo. No es limitante nada más de la máxima casa de estudios en Morelos. También, por supuesto, se aplica en el estado. ¿Por qué? Porque uno cuando inicia el año hace una partida presupuestal que te debe de alcanzar para los 12 meses del año, contando la partida del aguinaldo y las prestaciones que se tienen que dar a todos los trabajadores como tal. Sin embargo, cuando en septiembre dices ya no tengo dinero, es porque me pasé del presupuesto, es porque me acabé lo del diciembre, por ahí se desvió una buena cantidad de dinero, y eso es lo que ha pasado en Morelos desde hace varios años. Y por supuesto, de responsable directo, tiene nombre y apellido, y se llama Graco Ramírez, y su cuerpo que estuvo al frente de las finanzas del gobierno de Morelos. Con esto volvemos después de la pausa. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. De las lunas, la de octubre. Y ahora nos vamos con la luna de octubre. En el velero de tía Licha nos ponemos muy románticos. Por las mañanas, enchilada, cecina, arrachera. Por la tarde, camarones, cócteles, mojarra, los caldos de la tía. El velero de tía Licha, en Buenavista, frente a la Procu. Resulta que en gobiernos pasados te instalaron una toma irregular y no has pagado agua por años. Te tendremos que multar. Pero si tú te acercas, podemos hacer convenios donde tú ganes tranquilidad y nuestro municipio gane mejores servicios y más calles para todos. Este gobierno cumple para crecer, y si tú cumples, crecemos más. Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, 2016-2018. Desde 1998 hemos atendido a nuestros clientes coahuilenses con lo mejor de persianas, pisos, alfombras y más productos, embelleciendo su hogar y oficina. Ubicados en Insurgentes número 1097, Colonia Cuautlixco. Ahora en Perfisal Decoración te ofrecemos persiana enrollable desde 399 pesos masiva el metro cuadrado. Incluye instalación. Visítanos, teléfono 735-353-6994. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Bueno, ya estamos de vuelta. Eso es En Serio Noticias, la información inteligente del estado de Morelos. Les platicamos que justamente uno de los excesos que se han dado en este gobierno es que se rebasa el presupuesto. Es que se anuncia un presupuesto para el año 2018, por decirlo así, para obras públicas. Y si son 10 millones de pesos, bueno, pues se gastan 40 millones de pesos. Y eso pasó en estos 6 años del gobierno de Graco Ramírez en cada una de sus áreas. Hoy está reprobado el gobierno de Graco Ramírez, el gobierno de Morelos como institución, por el IMCO, justamente por este tema, Karen. Durante el ejercicio fiscal del 2015 al 2017, el estado de Morelos registró un aumento respecto al presupuesto ejercido de lo aprobado en un 91.9%, 78.8% y 29.8% respectivamente. Eso lo evaluó el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, en el estudio Presupuestos Estatales, Simulación y Discrecionalidad, publicado este martes. Con el propósito de conocer si los gobiernos estatales han sido congruentes con sus promesas de austeridad, el IMCO analizó a partir de los presupuestos de egresos, informes trimestrales del gasto y cuentas públicas estatales, si las administraciones han ajustado a la baja los recursos que anualmente asignan a rubros como sueldos y salarios, prestaciones, servicios básicos, publicidad oficial, viáticos, ceremonias oficiales, entre otras partidas de gasto administrativo. En la gráfica referente al grado de avance en el ejercicio de presupuesto asignado al pago de materiales y suministros, el monto ejercido en el periodo como porcentaje del presupuesto aprobado anual del 2017, el estado de Morelos al 31 de diciembre reflejó un 237.5%, el tercero a nivel nacional. De acuerdo al índice de información del gasto correspondiente al ejercicio del 2015 al 2017, el estado de Morelos superó el gasto destinado a la imagen gubernamental
que a la prestación de servicios de salud por 63.2 millones de pesos más. A nivel nacional, el costo de la buena imagen en los estados tuvo un incremento del 83% respecto a lo presupuestado, es decir, 3.748 millones de pesos, cifra que supera al recurso destinado al Fondo de Reconstrucción para los estados dañados por el sismo del 2017, que es de 2.500 millones de pesos en 2018. El gasto presupuestado en Morelos se elevó también en artículos de oficina, que representa de todas las entidades el segundo lugar. Asimismo, encabeza la lista de las entidades que retroceden con 30 puntos porcentuales de un año a otro en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el quinto a nivel nacional. Pues ahí están las cifras. Este es el estudio, el análisis que se dio, en donde se gastó más de lo que se invirtió para la reconstrucción. Híjole, pues ahí está. Es un tema muy, muy complicada, muy, muy, muy complicado, mi querida Laura, mi querida Karen, porque al final del día ahí se demuestra los excesos de este gobierno, lo que pasó, lo exagerado que se vivió en el sexenio anterior, y reitero, esperemos que no tengamos exactamente lo mismo que pasar en esos 6 años que vienen. El Instituto Mexicano de Competitividad, quienes lleva a cabo este estudio y que lo lleva a nivel nacional, lo que nos está diciendo, oye, qué pésima administración tuvieron. Se desviaron la situación de económica, particularmente para el manejo de una imagen, para otros rubros, pero no tan importante como el tema de salud, particularmente claro, aquí en el estado de Morelos. Le quitó importancia a la salud para darle importancia a la proyección que podría dar, no sé a qué, al personaje con una proyección buscando una candidatura presidencial. ¿Te acuerdas que algún día tuvimos sueños guajiros? Sí, 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 sí. Que podíamos ser candidato a la presidencia de la República y que se podría dar. Sin duda, este dato se da al inicio de la administración, los 3 primeros años, cuando pensó que podría ser uno de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática a anhelar, a tener... pues la presencia de la República. Cuando viene el cambio, cuando ve que no hay posibilidades, y estoy hablando de nuestro ex gobernador aquí en el estado, bueno, su gobernador aquí. A mí no me gobernó nada. Qué fácil. A mí no me llegó a gobernar. Qué fácil. Bueno, la situación, como decir, claro, como lo estábamos viendo así, la situación es que él cambió su forma o su política. Cuando ya vio que no iba para allá, se volvió más personal el ataque a. Como más interno, asunto, fue, sí. Confrontó muchísimo más, ahí surge, bueno, es que el tema de la universidad. Hay que recordar algo, Graco Ramírez se confrontó desde que llegó, mandó a generar una persecución a ultranza en contra de los exfuncionarios que manejaban las finanzas del gobierno de Marco Adame Castillo. Ajá. Ahí está el tema. Pregúntale a Alejandro Villarreal. Claro, el tema de Villarreal, pero también el tema de 2 contadores que sí los metió a la cárcel, por según estar acusado de desvío de recursos. Después lo sacaron y le dijeron perdóneme, todo estaba bien, estaba en orden. El tema de Alfredo Jaime de la Torre también, que ya salió de la cárcel 2 años después o 3 años después de que lo tuvieron encarcelado y de que no lo dejaban absolutamente nada. Vaya, es un tema de humanidad también. Por supuesto. Y él desde que llegó así. Llegó con una bandera en contra del gobierno anterior. Es más, en sus últimos gobiernos todavía hablaba del gobierno anterior, ¿no? Todavía se comparaba con el gobierno anterior, cosa que me parece totalmente absurda. Pero no pasó nada en contra de Marco. Hubo chivos por ahí, pero pasó nada en contra de Marco Adame. Tampoco se demostró grandes cosas. A eso me refiero, no hubo nada, no demostró absolutamente nada, Beto, pero hay una circunstancia. No fue un gobierno... digo, no voy a calificar el gobierno de corrupción uno contra el otro, pero nada que ver el gobierno de Graco con el gobierno de Marco Adame. No, nada como estaríamos que anhelábamos que regresara, claro, a Marco Adame. Claro, por supuesto. Y ese es de 2 bandas. O Sergio Estrada también, sí, y ese es de 2 bandas. O sea, a ver si como... No, sí, estábamos a Marco. Estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Exactamente. Y yo no lo dije, Beto, yo no lo dije, esta vez yo no lo dije y no traigo camiseta, yo lo insinué, pero yo no traigo camisa azul, pero yo no lo dije. La situación, Beto, es que es cierto, estábamos mal, pero vamos peor, la situación es verdaderamente crítica, esperamos
esperamos, como siempre en cada inicio de administración, que en esta vaya bien. Pero la situación del dinero, del recurso, prepotencia, que es lo que estabas hablando, ¿te acuerdas al inicio? Y usted se debe de acordar también, al inicio de la administración que sucedió, Graco Ramírez le dio un reconocimiento a Alejandro Vera. Ah, sí. ¿Te acuerdas, claro, Karen? Claro. Al principio de 2 años, 3, no, bueno, eres el mejor rector del mundo, ten el reconocimiento, aquí está la fotografía, se llevaban muy bien. Surge Tetelcingo y se rompe el asunto total y absoluto de la relación. ¿Y qué sucede con esto? Termina la administración ahorita de la universidad, números redondos, con un déficit, tú hablabas de esto, estamos en octubre. No terminan 2 meses más, deben 2 catorcenas, ahorita viene la próxima, 400 millones de pesos para respirar un poco la universidad y nadie se los puede dar. Me encantó una postura que estaban dando gente de la FEUM, decir, oye, pues vamos a botear. Sí, están boteando muchos chicos. Vamos a botear. Se ha observado que estén boteando, van con las personas y así, con su botecito. Para el sueldo de los maestros. Pero fíjate, la situación, sí, la situación no es esta tan delicada, pienso, lo que puede repercutir. No están recibiendo quincena, no están ganando, pero ¿qué va a pasar con el semestre, Beto? A punto de perderlo. Sí, a punto de perder un semestre por un capricho, por un robo, por un dolo, por una falta de voluntad política para solucionar el problema. Y sobre todo, a mí me encantó la declaración que dio Cuauhtémoc Blanco hace unos días, en torno a que sí iba a haber la manera de apoyar a la UAM, pero también es importante que la propia UAM genere las condiciones, porque hay que recordar que tiene una condición de autonomía. Entonces, nadie puede auditar, nadie puede meterse en las finanzas de la UAM, pero esa condición de autonomía es tanto para el tema interno, ¿no? Que ellos mismos puedan generar sus propias auditorías, sus propias revisiones, sus propios controles, pero también les da la posibilidad a la UAM de generar condiciones para generar dinero. Esa autonomía que tiene la máxima casa de estudios en el estado de Morelos es también para generar riqueza interna, claro, para hacer cursos de capacitación, para hacer eventos, para poder generar riqueza ellos mismos y no nada más estirar la mano y que les den dinero porque no hay. Entonces, también esta condición de autonomía les da la gran posibilidad a la máxima casa de estudios en el estado de Morelos de también generar riqueza. Entonces, pues también hay que pedirles a la Autónoma de Morelos que genere las condiciones y las investigaciones necesarias y finque responsabilidades por los desvíos. Ellos mismos lo pueden hacer y lo tienen que hacer sin meterse en ninguna auditoría, ninguna órgano externo por la autonomía, pero también para que ellos mismos vayan generando riqueza y no solamente de botear, sino también de ir haciendo cursos, de ir haciendo capacitaciones, de ir haciendo simposios, de ir haciendo eventos donde sea sede del estado de Morelos, de todo el país, y poder generar muchas cosas en beneficio de los jóvenes universitarios. Ahorita el rector Orquiza de estar desesperado, dice, pero qué necesidad, para qué tanto problema, dónde vine a dar por un título de rector. Es que eso también, o sea, es verdaderamente crítica. Luego se les hace muy fácil decir, vamos a la UAM pensando que nada más hay que estirar el dinero, la mano, y me parece que no es así. Me parece que también hay que ayudarse. Fíjate que sabían que el suero antialacrán aquí lo descubrieron, aquí en el estado de Morelos. Tenemos una serie de investigadores, una serie de proyectos. De investigación, el estado de Morelos hace alarde de eso, que se podría encontrar muchísimo al respecto y generar recursos. Pero ¿qué pasa? Como no les dan el apoyo aquí, se da la famosa fuga de cerebro y se van a otro país, inclusive, donde sí les dan el apoyo. Claro. Y pues lo que se generó aquí, de personas morelenses, tienen que hacerlo en otro país, porque aquí no se generó el apoyo. Completamente de acuerdo. Vamos a la pausa. Antes, saludamos a Candy Granchester, que nos escucha. Muchísimas gracias. Buenos días, dice, equipos de En Serio Noticias, como siempre puntual y viéndolos para estar bien informados. Excelente miércoles. Mi querido Chacho Matar también, que siempre nos ve, el día de mañana estará con nosotros como cada jueves. Gaby de la Peña, mi querida Gaby, no se olvide de sonreír, dice, claro que sí, la vida es alegría, eso sí, totalmente de acuerdo. Mi querido Luigi, te está Luigi, viendo muy serio, Beto. Ajá, me está viendo serio, ¿no? ¿Va? Me tengo que reír. Creo que hoy no. Creo Doñita, que hoy no. muy buenos días, también Lulú, buenos días. Toñita, buenos días. Yuli Mejía, buenos días.
Buenos días a Carlitos, Ángela Adame también que nos saluda, Guillermo Arroyo dice saludos desde Medellín también, un saludo mi querido abogado, no hombre, todos los abogados andan en Medellín. Mira, Ángela Adame también que nos saluda. ¿Están mandando, bailando cumbia o pues, qué fue el tema? Sí. Me parece hay extraordinario. Un simposio, entiendo, qué fantástico que lo hagan, sí. Muy bien, vamos a la pausa y de vuelta si les parece bien, nos salimos un poquito del tema local. Y quiero comentar con ustedes, Laura, Karen, y que me den su opinión después del corte, por supuesto, de esta declaración del asesino serial de Ecatepec. Vamos a transmitir la declaración, parte de la declaración, minuto y medio, donde habla muy fuerte. Dice claramente, si me dejan salir, vuelvo a matar. Yo seguiré matando mujeres. Con esto vuelvo después del corte. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. De las lunas, la de octubre. Y ahora nos vamos con la luna de octubre. En el velero de tía Licha nos ponemos muy románticos. Por las mañanas, enchilada, cecina, arrachera. Por la tarde, camarones, cócteles, mojarra, los caldos de la tía. El velero de tía Licha, en Buenavista, frente a la Procu. Resulta que en gobiernos pasados te instalaron una toma irregular y no has pagado agua por años. Te tendremos que multar. Pero si tú te acercas, podemos hacer convenios donde tú ganes tranquilidad y nuestro municipio gane mejores servicios y más calles para todos. Este gobierno cumple para crecer y si tú cumples, crecemos más. Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, 2016-2018. Desde 1998 hemos atendido a nuestros clientes coclenses con lo mejor de persianas, pisos, alfombras y más productos, embelleciendo su hogar y oficina. Ubicados en Insurgentes número 1097, Colonia Cuautlixco. Ahora en Perfisals Decoración te ofrecemos persiana enrollable desde 399 pesos masiva el metro cuadrado. Incluye instalación. Visítanos. Teléfono 735-353-6994. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Muy bien, vamos a continuar con la información. Les decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a transmitirles, amigos Karen, Laura, este video para que lo podamos ver. Los amigos que nos ven a través del Facebook, que nos escuchen a través de la radio, es parte de la declaración. ¿Qué hace el asesino serial de Ecatepec? Uh-huh. Este asesino de mujeres. Veamos este video, escuchémoslo y vamos a comentar el mismo. Los oficiales encontraron corazones en la tienda y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Lo que patrón no se salió de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por...? Uno, porque a veces no me deja dormir. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues que sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos a que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? Híjole, bueno, pues ahí está, dice claramente mi querida Laura Karen, si salgo, en el momento en el que salga, seguiré matando mujeres. ¿Qué opinión como mujeres? A ver. Yo tengo varios puntos a decir al respecto. Le estaba diciendo que lo hacía por odio a su mamá y que lo hacía por odio a ese psicópata, sociópata y todos los patas que podías calificarle. Sí, sí. Él es una persona...
que podríamos decir estaría enferma o no, sin embargo el diagnóstico sí, que dan los médicos sabe perfectamente distinguir entre el bien y el mal. La cosa es cómo se deriva todo esto. Es escalofriante lo que estaba haciendo y las declaraciones la frialdad. Yo no le veo un ápice de remordimiento. Si no tiene una pizca de remordimiento, la verdad habría que analizar lo que pasó en su pasado, por qué el odio hacia su mamá, por qué el odio hacia las mujeres y por qué lo hace. Y sí hay momentos en donde dentro de la psicología puede, porque hay un momento en que el ser humano no distingue entre el bien y el mal, todo eso porque ya está afectado psicológicamente, pero si él quisiera cambiar, o al que no quisiera cambiar, pero que llegara a un tipo de terapia, de conciencia, algo que llegaran a su inconsciente para analizar lo que está ocurriendo dentro de él, que ni siquiera él se da cuenta, podrían su estructura cambiar un poco, y esperemos que así sea, porque son feminicidas. Yo ya lo veo reversible en el país donde parece, vivimos. Parece que estamos viendo una serie de Netflix. Pero es la realidad. Ay, no, sí. No, esto ya no, déjeme. Esto rebasa límites de tolerancia totalmente. Sí, completamente de acuerdo. No. Saludamos con mucho gusto, como cada miércoles desde hace varios años, a mi querido doctor Juan Salgado Brito. Doctor, me da mucho gusto poderte saludar aquí en la mesa de trabajo, Laura Rodríguez, Karen Cid y un servidor, Alberto Mojica. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, tenemos ahí un problema con el doctor Juan Salgado Brito, con el audio del doctor Juan Salgado Brito, a ver si lo retomamos en un momento más, como cada miércoles, su comentario del doctor Juan Salgado Brito. Hablaba justamente de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado y este conflicto que vamos a tener, esperemos pues, una solución en los siguientes días, en las siguientes semanas en torno a este conflicto. Fíjate, esperemos, ya estás hablando precisamente otra vez de la universidad, ahorita retomamos lo del asesino serial, tiene muchos calificativos con eso, o sea, es motivo de análisis sin duda alguna, de estudio, ver qué es lo que pasó. No coincido mucho de ver, ay pobrecito, sufrió mucho con la mamá, sufrió mucho, ¿te acuerdas de lo del famoso Ponchis? Uh-huh. Sí, claro. Un muchachito de 14 años que llevó una vida terrible, que ya se había convertido en un sicario, impresionante ver todo esto. Yo podría decir, la situación de que este señor de 38 años caiga en eso, somos corresponsables todos. Motivo de análisis y discusión, por supuesto. Hemos sido como sociedad muy permisibles, Beto. Hemos sido muy permisibles. La impunidad sigue adelante. Si en el primer homicidio hubiera habido una investigación, lo detienen, no hubiera habido un segundo. Sí, pero tenemos, él se sintió con plena seguridad de hacerlo porque no había una justicia que le diera seguimiento, no había una buena investigación, no hubo denuncias. ¿Cuántas personas? Ayer se estaba oyendo, más de 120 mil que se encuentran perdidas en diferentes rubros. Unos que se encuentran en la fiscalía, otros que se encuentran en el CEMEFO, otros que se encuentran desaparecidos totalmente. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen sistema judicial. A la primera que hubiera desaparecido, una investigación como debe de ser, lo detienen, estaría en la cárcel. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos permisibles en eso. No exigimos una autoridad que cumpla veto. No exigimos, no hay denuncia de por medio. Y van a hacer una denuncia, ¿y qué sucede? ¿Cuántas de estas personas desaparecidas, su carpeta está en un archivo guardado en un montón? Porque no tienen peritos, porque no tienen un verdadero sistema de investigación, y porque nosotros lo vamos dejando, y porque si no das una cantidad de dinero no van a investigar la desaparición de tu persona. Completamente de acuerdo. Como vamos sociedad a ver. Somos permisibles. Perdón, y retomo lo de Juan Salgado. Sí, o sea, los 400 sí estoy, a ver, sí estoy de acuerdo con lo que dices, sí estoy de acuerdo con lo que dices en parte. ¿Por qué en parte? Porque al final de cuentas también no todo se lo podemos dejar a papá gobierno siempre, ¿no? A no eso solo me refiero, se lo podemos Beto. Dejar. Sí, pero amiga, a ver, también es un tema de conciencia humana y es un tema de valores. A ver, es lo que y te la estoy parte diciendo. De los valores tampoco lo podemos decir, es que como sociedad hemos perdido los valores. Híjole, los valores vienen de casa. Somos los valores son individuales. Claro. Hay valores colectivos, sí,
pero me parece que los valores colectivos es la suma de los valores individuales, lo que traemos desde casa, lo que traemos en cada uno de nuestro ser, y entonces se va generando una conciencia colectiva. No viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. A lo que me refería, somos permisibles y lo hemos sido. Hacemos una apología del delito, esto es verdaderamente grave. Sí. Le aplaudimos al sicario mejor, más buscado en el mundo, le aplaudimos porque una serie de televisión sale y lo convierten en héroe. Uh-huh. Somos permisibles como sociedad porque permitimos que la autoridad... Sí, porque vemos a los sicarios como héroes, ¿no? También. Uh-huh. ¿No? Somos permisibles porque dejamos que nuestros hijos adolescentes tomen alcohol, se droguen, salgan sin ninguna moral, sin ningún valor y no hacemos absolutamente nada. No todos, claro, los valores vienen de familia, lo que decías de los valores. Claro. Pero te hacía yo mención del Ponchis de 14 años de edad, ¿cómo llegó? ¿Y qué hicimos? Señalarlo y juzgarlo. Claro, y lo peor. ¿Y dónde estaba mamá? ¿Dónde estaba papá? Ahí yo creo que sí hay que generar cambios en el sistema penal. Lo peor, el Ponchis, Edgar Jiménez Lugo, lo detienen a los 12 años aproximadamente, lo meten al SEMPLA, estuvo ahí año y medio aproximadamente, él no había terminado ni tercero de primaria, siguió sin aprender a leer, sin aprender a escribir, no siguió ese año y medio, no avanzó nada en cuestiones académicas, absolutamente nada, y al año y medio lo que hacen es escoltarlo a Estados Unidos, a un aeropuerto de la Ciudad de México, lo escoltaron a Estados Unidos y fue lo que pasó, y se fue nada más. Pero bueno, ahí está este tema gravísimo, gravísimo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tenemos, pero sí se sí, escucha. Sí, al doctor Juan Salgado Brito, lo vamos a saludar con muchísimo gusto. A ver, doctor, me da gusto saludarte, a ver si te escuchamos con tu comentario. Gracias. Ahora gracias, sí, mira. Laura, gracias, Alberto. Pues comentaba que la crisis financiera que enfrenta la Universidad de Morelos es un problema que atañe no solamente a la comunidad universitaria, sino al Estado y a la sociedad. Nuestra máxima casa de estudios atraviesa por una severa falta de recursos económicos para pagar lo indispensable del gasto corriente, como son sueldos y servicios, lo cual la ha llevado a una huelga de trabajadores administrativos y académicos que tienen sin clases a casi 40,000 alumnos y ya en la desesperación también a miles de padres de familia y familias enteras. Hoy los estudiantes anunciaron una marcha y la toma de casetas para protestar y presionar por la falta de respuesta de autoridades federales y estatales a sus demandas de apoyo a la universidad para resolver lo urgente en cuanto a pagos y así levantar la huelga y reanudar clases. Cuando me refiero a que este no es solamente un problema de la comunidad universitaria, sino también del Estado y de la sociedad, hablo del deber y compromiso de los gobiernos federal, del Estado y de los municipios de concurrir a buscar y encontrar solución inmediata antes que se manifiesten otras universidades, otras instituciones y múltiples organizaciones que, al igual que la UAM, padecen crisis financieras, y entonces este, que aún podríamos llamar un problema local, crezca y se convierta en un asunto de Estado que ponga en riesgo la gobernabilidad y, en consecuencia, la estabilidad y tranquilidad de gobiernos y de la sociedad. Ojalá que muy pronto llegue el apoyo federal y estatal a la universidad, porque las crisis financieras se resuelven con dinero, pero la inestabilidad y la intranquilidad cuesta mucho más que eso. Sería mi comentario y muy buenos días. Doctor, muchísimas gracias por tu comentario. Buenos días, mi querido doctor Juan Salgado Brito. Gracias. Gracias, Juan, gusto en saludarte. Gracias. Saludos. Gracias, saludos. Pues dice, la crisis financiera se resuelve con dinero, la situación política se resuelve con voluntad,
Pero yo agregaría, y el la crisis estudiantil y académica que están viviendo. Y eso no se resuelve. El tiempo perdido con los estudiantes y con los académicos, las convocatorias a concursos, a simposios, todo eso se pierde. Pero fíjate lo que está haciendo. Y es un atraso. Al final del día ya casi va un mes de la huelga, casi un mes. Y todo eso es atraso también. Un atraso total. Lo que está diciendo Juan y la nota que tenías, por supuesto, que habrá toma de casetas, se puede desbordar en un momento de alternancia política. Se puede desbordar totalmente. ¿Y qué va a suceder con esto? Universidades que se unen, otras que entran a huelga, y a 50 años no queremos que se repita una. ¿Y sabes a lo que me claro, refiero? Claro, por supuesto. No, por supuesto. Vamos a ir a la pausa de ese espacio de noticias, la última pausa de esta mañana. Y de vuelta les vamos a platicar lo que pasó el día de ayer en el Congreso del Estado. Un grupo de habitantes de Hueyapan fueron otra vez al Congreso local. ¿Para qué? Para pedir que verdaderamente se reconozca al consejo que ellos están proponiendo, no al que se autorizó, no al que se nombró, no al que había tomado protesta en el Congreso del Estado, sino al que la comunidad quiere que sea el consejo nuevo. Hay que recordar que a partir del próximo 1 de enero se integran 3 municipios más al estado de Morelos, y es justamente lo que ellos quieren garantizar, que sea el consejo que ellos mismos han generado. Con esto vuelvo después del corte, y también las imágenes, el video de esta patrulla que se incendió el día de ayer en plena ciudad de Cuernavaca, Morelos. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Resulta que en gobiernos pasados te instalaron una toma irregular y no has pagado agua por años. Te tendremos que multar. Pero si tú te acercas, podemos hacer convenios donde tú ganes tranquilidad y nuestro municipio gane mejores servicios y más calles para todos. Este gobierno cumple para crecer, y si tú cumples, crecemos más. Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, 2016-2018. Desde 1998 hemos atendido a nuestros clientes coclenses con lo mejor de persianas, pisos, alfombras y más productos, embelleciendo su hogar y oficina. Ubicados en Insurgentes número 1097, Colonia Cuautlixco. Ahora en Perfisal Decoración te ofrecemos persiana enrollable desde 399 pesos masiva el metro cuadrado. Incluye instalación. Visítanos. Teléfono 735-353-6561. Instituto Octavio Fuyat, primaria y secundaria desde las 8 de la mañana. Contamos con 2 turnos, matutino y vespertino. Además, horario extensivo sin costo extra para madres que trabajan. Las cuotas son módicas y los grupos reducidos. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, esquina con Guanajuato, Colonia Quintas Marta. Teléfono 318-0129, 318-0129. De las lunas, la de octubre. Y ahora nos vamos con la luna de octubre. En el velero de tía Licha nos ponemos muy románticos. Por las mañanas, enchilada, cecina, arrachera. Por la tarde, camarones, cócteles, mojarra, los caldos de la tía. El velero de tía Licha, en Buenavista, frente a la Procu. En Serio Noticias, ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Bueno, ya estamos de vuelta. Por supuesto, gracias a Yuriana Lázaro Landa, que siempre nos manda saludos. A Dinora, gracias por saludarnos. A Fritz Figueroa, José Luis, saludos acá desde Hacienda de Cortés. Un saludo. Mariano Betancourt dice: buenos días, equipo de En Serio Noticias. Qué guapa Karen. Mira, todo el mundo te chulea hoy, Karen. Dicen verdades. Ahí está, mira. Muy bien, vamos a el tema de Hueyapan, híjole. Bueno, se han manifestado, no una, varias veces. ¿Qué es lo que quieren ellos de manera directa? Pues quitar al hermano del diputado José Monte Rosales, del ex diputado local del PRD, quien había sido la propuesta para que se quedara como consejero de Hueyapan. El consejero hace las funciones de presidente municipal en estos nuevos consejos de participación, pero
hay que recordar que desafortunadamente esto pues ha causado una molestia grande en la entidad por el conflicto que se vive, Karen. Así es, integrantes del Consejo del Municipio Indígena de Hueyapan cerraron la avenida Plan de Ayala y exigieron a los diputados la revisión del decreto de la creación del municipio indígena. Los habitantes protestaron desde el mediodía ante el Congreso local, acusaron a los diputados de ser omisos ante el conflicto social que se vive en Hueyapan, ya que han desconocido al consejo que gobernará al municipio indígena a partir de enero. Además, reiteraron que como población ya designaron a un nuevo consejo, pero el Congreso del Estado se niega a reconocerlo y tomarle protesta para que tenga facultades para gobernar. Los pobladores de Hueyapan se movilizaron con una decena de combis sobre la avenida Plan de Ayala, bloqueando los carriles con dirección al norte de Cuernavaca, a la altura de El Vergel. El grupo está en contra de que David Montes, hermano del ex legislador perredista Javier Montes Rosales, sea vocero del municipio. Los manifestantes fueron atendidos por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien ante pobladores de Hueyapan informó que presentarán una iniciativa para reformar la Constitución y eliminar la creación de 4 municipios indígenas en Morelos. Después de más de 2 horas liberaron la avenida. Muy bien, pues ahí está este asunto. Y hoy, como cada miércoles, yo quiero saludar a mi querido amigo Gerardo Becerra. Hoy no pudiste estar con nosotros, mi querido Gerardo, pero por supuesto, es importante escuchar tu opinión en torno a los temas. Un asunto que le da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, amigo? Lo obligo a ir a la Ciudad de México. Sí, ¿cómo estás, mi querido Gerardo? Muy bien, Beto. Laurita, aquí andamos en la ciudad de los palacios. Sí, hombre. Yendo a una cita, a sus apreciables órdenes. Acá le tengo una patrulla, una ambulancia, ya por ahí la escucharán. Ah, ok, ok. Yo pensé que tenías una patrulla que te tenías que colgar, si no te iban a infraccionar. Oye, no te preocupes, pero es que estamos tocando al inicio de este espacio el tema de las dos pilas también que encontraron en Palacio. Del espionaje, ¿cómo dijeron? El extraordinario espionaje. Ajá, una cosa. No, se sintieron, bueno, 007. Parecía como una, como un tema como de Marvel, de las historietas estas, ya sabes. Algo así, amigo. ¿Qué opinión te merece el tema? Por supuesto. Ya me acordé, el superagente 86, ¿tú te acuerdas, Gerardo? El superagente 86. A ver, cuéntanos. Yo tuve ayer la oportunidad de estar en Palacio de Gobierno, y déjenme decirles, tenía 20 años de no entrar. Mira. Desde la época de la lucha de Carrillo Olea, creo que los gobernadores siguientes no me quieren mucho, uh-huh, por alguna razón que no entiendo. Pero bueno, estuve en la oficina de quien ahora es el secretario de Obras Públicas, el señor Fidel Jiménez Valdés, viendo asuntos propios de la próxima cuestión que voy a tener ahí en el gobierno. Sí. Y fíjate que ahí exactamente en su oficina fue donde encontraron uno de estos artefactos de manufactura rusa. Me tocó ver exactamente la lámpara donde estaba esto. Obviamente el artefacto ya no estaba, lo habían secuestrado los señores marinos que fueron a hacer toda esta investigación. Pero lo que sí te puedo decir, o les puedo decir a ustedes y evidentemente al público, es que fue real, ¿eh? O sea, sí fue real. Hay un asunto de espionaje. No sé a ciencia cierta si en este gobierno o era el propio gobernador anterior en esta parafernalia que vivía. A lo mejor, ¿eh? Estar escuchando a sus propios secretarios, ¿no? Y que finalmente en este asunto del cambio, pues no les dio tiempo de quitar. O se les olvidó llevarse todas sus pilas que habían dejado ahí. Exactamente. Y mira, esto lo hemos visto en muchos cambios de gobierno en distintos estados de la República y en la propia presidencia. Aquí mismo, Gerardo. A que el gobernante saliente quiera escuchar si están haciendo alguna elucubración en su contra. ¿O de qué lo van a acusar? Yo me lo quitaría de la idea de que pudiese haber sido la gente del exgobernador Ramírez tratando de escuchar de alguna situación, insisto, que pudiese dar en claro, su contra, ¿no? Claro, claro. Mi querido Gerardo, muchísimas gracias. Ya tenemos que despedirnos. Gracias, amigo. Y aquí te vemos el próximo feliz miércoles. Feliz regreso. Ahí estaré puntual. Saludos a todos y al público. Buen día. Amigo, gracias. Buenos días. Buenos días. Ya nos vamos. Gracias, mi querida Karen, gracias, mi querida Laura. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a usted que está del otro lado del radio, gracias que nos permitió acompañarle. Como siempre, un placer. Hombre, como siempre, un placer. Ahorita, recuerden la segunda emisión de En Serio Noticias, hoy 6 de la tarde, 105.3 de su FM. Soy su servidor, Alberto Mojica Linares, y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. El compromiso, la pasión, el profesionalismo de informar con toda la verdad. De informar en serio. En Serio Noticias. Con la dirección de Alberto Mojica Nava. En Serio Noticias. Una producción de Grupo Somprosa. Todos los derechos reservados.